Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta última sesión del mes de marzo del programa Acompaña TIC. Y en esta sesión hemos invitado al profesor Manuel Area Moreira, profesor catedrático del Departamento de Didáctica e Investigación Educativa y director del Laboratorio de Educación y Nuevas Tecnologías de la Universidad de La Laguna. Nos va a hablar sobre los desafíos y oportunidades de la inteligencia artificial en la enseñanza universitaria. Y doy paso ya al profesor Area. Buenos días, Manuel. Buenos días. Y muchas gracias por impartir esta sesión dentro del programa Acompaña TIC. Nada, las gracias a ustedes por la invitación, ¿no? Y sobre todo de que haya eso, colegas de nuestra universidad pues interesados en esto de la inteligencia artificial en la enseñanza, ¿no? La enseñanza nuestra cotidiana de la universidad. La verdad es que lo primero a comentar es que yo sé muy poco. Vamos, no es que yo sepa poco, es que muy poca gente sabe algo sobre las potencialidades que puede tener esto de la inteligencia artificial en enseñanza universitaria, porque realmente estábamos recién comenzando, ¿no? Pero bueno, algunas ideas más o menos voy a compartir y bueno, hablaré, pues me han dicho 40, 45 minutos y luego conversamos, ¿vale? Lo que voy a presentar, pues eso, es más que utilizaciones concretas de herramientas, de aplicaciones a la práctica, digamos, cotidiana de lo que es la enseñanza universitaria, porque todavía esto está todavía muy en pañales. Más que eso, lo que intentaré es ofrecer una visión panorámica de estas promesas, vamos a decir, promesas y desafíos que está representando en este 2024 la inteligencia artificial, insisto, para la enseñanza universitaria. Y bueno, he preparado una presentación que paso a compartir. Vamos a ver, aquí la tengo, comparto. Muy bien, pues creo que ya se estará viendo, ¿no? Entonces, pues eso, como les decía, voy a dar pinceladas generales para hablar sobre las aplicaciones de docentes, digamos, de la inteligencia artificial en la universidad. Yo antes de hablar y aterrizar en, propiamente dicho, en inteligencia, uso didáctico o docente de la IA, me gustaría hacer un breve repaso a lo que es el uso o la incorporación de la tecnología a la educación, ¿eh? Yo creo que es necesario tener esta visión un poquito evolutiva de cómo se ha ido entendiendo y haciendo o queriendo pedagógicamente utilizar la tecnología. Parto de esta imagen, que es una metáfora, evidentemente, no sé si la conocen, es... ¿cómo se llama? Voy a ocultar esto. Ok. Es una postal que fue elaborada por un dibujante francés en 1900, a comienzos del siglo XX, Jean-Marc Cotet, donde, fíjense, esto es interesante, por eso lo pongo ahí, porque para la Exposición Universal de París de finales del 19 y principios del 20, le pidieron que se imaginara el futuro y creara dibujos de cómo sería la sociedad en el año 2000. Y él elaboró un montón de, o varias, de viñetas o postales donde se veían distintas máquinas, artilugios que podían hacer cosas como volar, ir por debajo del mar, barrer las casas. Parto de una primera imagen, de una viñeta hecha hace un siglo, de cómo alguien en la Francia de 1900 se imaginaba que podía ser la escuela del año 2000. Del año 2000. Bueno, esta es una viñeta, insisto, de Cotet. Pueden localizar, y si no las conocen, les diría que las busquen en Google, en cualquier buscador, las viñetas de este autor, y verán de verdad un conjunto muy interesante de representaciones del futuro, de la sociedad del futuro. Bueno, pues evidentemente se imaginó la escuela, la enseñanza con tecnología, evidentemente con la tecnología apropiada de la época, donde se incorporaba lo que era el conocimiento empaquetado, era la imprenta, en libros, estaba condensado en ese objeto, lo metía dentro de una máquina que la procesaba y, lógicamente, le llegaría más o menos de forma directa a las mentes de los estudiantes, pues, en, digamos, la tecnología
eléctrica, que era la modernidad de la época, ¿no? De hace más de un siglo. Bueno, ahí yo simplemente parto de esta idea de que ahí surge, digamos, el mito de querer construir, de que los humanos fuéramos capaces de crear artificialmente una máquina que tuviese esa capacidad de generar, producir aprendizaje en otras personas. Bueno, esto realmente no empieza a materializarse, propiamente dicho, este mito, vamos a decirlo, esta idea, que, esta ilusión, ¿no?, de querer construir objetos que generasen enseñanza y aprendizaje, no empieza a materializarse, como digo, ya de una forma más académica, más seria, hasta mediados del siglo XX, ¿no? Y fundamentalmente está impulsado por una corriente psicológica que en aquel momento era la dominante, hoy ya está, si no está abandonada, digamos, está cuestionada y han surgido otras cosas, pero en aquel momento era dominante, que era la llamada psicología conductista, ¿no?, donde la tesis, digamos, básica es que se aprende si se le oferta a los estudiantes el estímulo apropiado para generar un cambio de conducta, etcétera. Y todo eso, bueno, materializado en el aprendizaje por repetición, etcétera, etcétera. Bueno, pues Skinner, que es, digamos, el psicólogo más representativo de aquel tiempo, idea también, además de formular las tesis conductistas, etcétera, etcétera, idea, pues, un posible objeto, una máquina, evidentemente de corte analógico, muy mecánica, muy rudimentaria, que le llama precisamente máquina de enseñar, ¿no? Y bueno, ahí he capturado una fotografía de la época, pero lo interesante, bueno, tuvo poco recorrido. Evidentemente fue más un experimento que otra cosa, ¿no? Esta máquina. Pero lo interesante es que Skinner formula el concepto de enseñanza programada. Y este concepto, y digamos, esconde como una cierta metodología del proceso didáctico a seguir por un tipo de estas máquinas que automatizan la enseñanza. Este concepto fue aplicado posteriormente con la llegada de los ordenadores. De modo muy simple, muy simple, la enseñanza programada, insisto, que todavía sigue vigente en muchas de las propuestas que actualmente se hacen con tecnología digital, básicamente consiste en que el conocimiento puede ser parcelado, puede ser dosificado en partes que sigan una secuencia, por decirlo de modo simple, de lo más simple, de las unidades más básicas, a unas más complejas. Y en el medio de cada transición de esas unidades de enseñanza-aprendizaje, unidades instructivas, tiene que haber algún tipo de prueba evaluativa para comprobar en qué medida el sujeto, la persona, conoce o domina las unidades de conocimiento presentadas. Si supera esa fase, la propia máquina le dará feedback y pasó a la siguiente. Bueno, eso era, como pueden imaginarse, un planteamiento muy simple y rudimentario, pero que acompañó, digamos, a los futuros desarrollos de intentar crear, como digo, una máquina de enseñanza. Bueno, en los años 70 y 80, trabajando en la misma línea conductista, aparecen, digamos, el movimiento CAI, el Computer Assisted Instruction, que era prácticamente la máquina de enseñar de Skinner, pero intentado hacer con computadoras de la época, ¿no? Ahí capturo también una de las imágenes de aquellos usos que se hacían, ¿no? Ya más adelante, ya en la década de los 90, aparecen ya estos soportes físicos como el CD-ROM, el DVD, que se conoció como el multimedia educativo, que llegaron a los hogares y a las escuelas. Realmente fueron, digamos, las primeras materializaciones de objetos, en este caso digitalizados, además en un soporte físico como eran los discos, que permitían difundir y popularizar, digamos, mecanismos de aprender y enseñar a través de pantallas. Con sus pros, contras, eran interactivos, multimedia, no entró en esas características. Lo que sí es destacable es que de forma paralela a los planteamientos conductistas de crear, digamos, esa máquina de enseñar,
esa basada en las estrategias de la enseñanza programada, paralelamente también en los años 70, aparece otro movimiento o otro enfoque, otra forma de concebir cómo debe ser el uso de la tecnología para generar aprendizaje, que es el que impulsa, pongo ahí, digamos, el autor más representativo, Simon Papert. Papert es un discípulo de Piaget, y Piaget es uno de los psicólogos de los años 50-60, más representativos de lo que se conoce como el constructivismo, es decir, es otra tesis distinta de cómo concebir lo que es el aprendizaje frente al conductismo. Es el constructivismo, que es lo que dice más o menos, de forma muy simple y sencilla, de que aprender no es tanto modificar la conducta en función de estímulos recibidos, sino que el aprendizaje es una construcción mental que cada individuo debe hacer a partir de la experiencia que tiene con su entorno. Bueno, pues con esta tesis, Papert y sus discípulos, su escuela, pues intentan crear, digamos, usar la tecnología no para que sea el objeto que muestra el conocimiento y controla y oferta, digamos, unidades de aprendizaje, ¿no?, que tiene que ir superando cada sujeto, como era en la tesis anterior, sino que intenta utilizar la tecnología para que sean los propios sujetos, las personas, quienes, utilizándolas y teniendo experiencias con el uso de esa tecnología, puedan construir conocimiento, ¿no? Y bueno, él aplica, y es muy conocido el concepto del lenguaje logo, un lenguaje de programación, imagínense, hace 50 años, ¿no?, que podían manejar niños o personas muy legas, que no fueran expertos en informática, el lenguaje logos, que permitían programar el funcionamiento de esas máquinas, de ciertos robots. Y uno de los más conocidos y destacables es el llamado la tortuga logo, ¿no? Bueno, y más cosas. Simplemente quiero dibujar y no detenerme demasiado en esto para explicar un poquito ya las aplicaciones para el ámbito universitario. Bueno, ya en estas últimas dos décadas, ya entrando en el siglo XXI, digamos, los desarrollos en esta línea, ¿no?, de crear máquinas que pudieran o tuvieran la potencialidad de enseñar a personas, es entrar lo que se conoció como los STI, los sistemas tutoriales inteligentes, que dieron paso a los bots virtuales. El intento era muy simple, era hacer algoritmos, programaciones informáticas, de tal modo que la interacción sujeto con la computadora, esta pudiera reaccionar a lo que hacía la persona en función de una base de datos ya disponible, ¿no? Y se hablaba, y ahí sigue hablando hoy en día también, de que también las interfaces, los diseños de presentación o de respuesta, digamos, de las máquinas, pueden adoptar formatos distintos en función de las respuestas que van dando el sujeto. Yo me gustaría destacar que en nuestra universidad, en estos años, primeros años de los 2000, en el ámbito de las ciencias de la informática o de la computación, el profesor Lorenzo Moreno y todo su equipo impulsaron, digamos, esta idea de los sistemas tutoriales inteligentes, fueron los primeros intentos de hacer, no solo en nuestra universidad, sino en conjunto internacional, el intento, eso, como digo, de crear, digamos, programaciones, algoritmos que permitieran de algún modo que en la interacción humano-máquina se produjera algún tipo de enseñanza y, en consecuencia, aprendizaje. Lo que ocurre es que el mayor desarrollo, por decirlo de algún modo, el mayor desarrollo fue paralelo, digamos, a esta idea de los STI, de las interfaces adaptativas, y ya fue en el ámbito pleno de las ciencias de la computación, donde se empezó a trabajar el concepto de Learning Machine y sus desarrollos en esta última década, estos últimos 15 años a lo sumo, ya que hablan de conceptos como el aprendizaje profundo, las redes neuronales artificiales,
un montón de cosas que yo, evidentemente, no soy experto y no soy la persona indicada para explicarlas, pero estos serían los fundamentos informáticos que permiten explicar la situación en la que nos encontramos. Y la situación en la que nos encontramos es que hace poco más de un año, todavía año y medio, digamos, aparece ante el gran público, aparece a finales del año 22, en noviembre, aparece este concepto de la llamada inteligencia artificial generativa, ¿no? Que es accesible y cualquier humano, simplemente sabiendo escribir, puede conversar con la máquina, ¿no? Y la aparición del conocido ChatGPT, pues está ya en la mirada, en la voz, en el conocimiento prácticamente de toda la población y entre ellos, pues evidentemente, entre los docentes. Somos conscientes de que existe esto llamado inteligencia artificial. Pero como ven, el recorrido de la inteligencia artificial ya tiene dos décadas por lo menos, ¿no? Bueno, lo que ocurre, como les decía, que en menos de dos años ya no hay una única plataforma o aplicación que hace o permite esta inteligencia artificial generativa conversacional, sino que a la luz del ChatGPT, pues han ido apareciendo y seguramente van a seguir surgiendo nuevas herramientas o plataformas de IA generativa. Gemini es la que acaba de... Bueno, BART era la anterior, pero Gemini es la actual que impulsa la empresa Google. Copilot, que está Microsoft detrás, Grok, Poe, Claude, Perplexity, hay un montón de ellas. En el fondo, estamos asistiendo a una batalla económica entre grandes corporaciones, las Big Tech, las grandes tecnológicas y yo diría que el desarrollo aceleradísimo que se está produciendo en estos momentos en aplicaciones IA viene dado, insisto, no tanto desde la investigación universitaria o de centros científicos, sino realmente están produciéndose estos desarrollos desde el mundo empresarial privado, impulsado lógicamente por estas tecnológicas. Por tanto, no debemos ser ingenuos de que detrás de todo el desarrollo de la inteligencia artificial en estos momentos no solo es un avance científico-tecnológico, que lo es, evidentemente, sino que esconde, agazapa, evidentemente, intereses económicos y hasta diría geopolíticos. Si ya nos metemos ya en otro tipo de batalla entre China y Estados Unidos por quien domine la tecnología de la inteligencia artificial, probablemente dominará el mundo, pero ese es otro problema. Bueno, lo que es interesante para nosotros como docentes es que seamos conscientes de que esto de la IA, de la inteligencia artificial, realmente no es que haya una única tecnología de inteligencia artificial, sino que hay variedades distintas que se materializan, se concretan en herramientas que estarían bajo el paraguas de esto llamado inteligencia artificial. E insisto, yo creo que para las personas que somos de a pie, que no somos expertos en el mundo de la informática, yo diría que como docentes, de los campos que seamos, distingamos dos grandes tipos de tecnologías de inteligencia artificial. Por un lado están estas que se denominan inteligencia artificial generativa de tipo conversacional, a modo de un chat de conversación. Por eso ese nombre que tuvo esa primera de ChatGPT. Pero que similares son las que también nombré antes. Perplexity, Gemini, Claude, Copilot. Es decir, hay un tipo de herramientas que nos permiten interaccionar fácilmente con ellas a través del diálogo escrito, ¿no? Diálogo escrito para que hagan cosas. Ese sería un tipo de herramientas. Y luego habría, y hay, un montón de ellas que es una maraña, una selva, digamos, de aplicaciones que podemos denominar como herramientas o apps de inteligencia artificial para propósitos o tareas muy específicas, que fundamentalmente lo que nos permiten es automatizar o simplificar o facilitar lo que son ciertos procesos. Sobre esto hay, insisto, una variedad y una constante publicación de herramientas de inteligencia artificial para tareas específicas. Y hay un montón de
potenciales clasificaciones de esos tipos de herramientas, desde herramientas que a partir de un texto lo convierten en una imagen, en un vídeo, una infografía, que permiten traducciones automáticas, que permiten, no sé, el generar, a partir de la voz, generar texto y reelaborarlo, que permiten hacer síntesis de otros textos, permite hacer codificación de programas informáticos. Bueno, hay un montón de ellas y yo no sé, no voy a entrar ni me voy a detener en ninguna en concreto. Simplemente, insisto, desde mi experiencia como docente, existen en la web plataformas o repositorios donde pueden localizar tipos o cantidad de ellas, de estas herramientas de tareas específicas. Nombro ahí Futurepedia, es fácilmente localizable escribiendo el término en Google, que les permite buscar tipos de herramientas que además las ofrecen categorizadas o clasificadas según las tareas específicas que ustedes quieran hacer, ¿no? Desde herramientas de vídeo, de productividad intelectual, generadoras de texto, de imágenes, bueno, de arte, hay un montón. Yo simplemente, fíjense, les pongo ahí esa captura que he hecho esta mañana precisamente, donde escribiendo en Futurepedia herramientas para educación y aparecen fichas, digamos, un montón de fichas con las características de distintas herramientas que además tienen la posibilidad de que en esas búsquedas dentro de este portal podamos decir cuáles son gratuitas y otras de pago. Insisto, aquí hay intereses económicos y esta es la captura de imagen filtrando herramientas para educación que sean gratuitas. Pero bueno, ahí pueden jugar como ustedes quieran. Pero si quieren todavía localizar selección de herramientas de IA para educación, insisto, de tipo específico. Luego hablaré de la generativa conversacional. También, en cualquier buscador, escriben herramientas recomendadas o selección de las 5 o 10 mejores herramientas de IA para educación, pues hay un montón de espacios, ya en español, no hace falta que sean anglosajones, donde les recomiendan, como digo, herramientas muy específicas. Y yo no voy a hablar de ninguna de ellas, porque el motivo de hoy es darles una panorámica general y plantear preguntas más amplias que usos concretos de IA en nuestra práctica educativa. Bueno, vamos a ir ya concretando y aterrizando de cómo el impacto, las promesas y desafíos de la IA en la educación superior, en la enseñanza universitaria. Bueno, las promesas son muchas, ¿eh? Y como yo les dije o les comentaba, la investigación desde el ámbito académico sobre cómo desarrollar protocolos, algoritmos, software, en definitiva, para la educación, pues ya llevamos un recorrido de 20 años, ¿no? Entonces, hace 20 años, pues eso, se hicieron bots inteligentes, que se crearon, digamos, estrategias, protocolos informáticos para que la máquina se adaptase, se adecuase a las respuestas o características de los sujetos. Sobre eso se han producido también un montón de herramientas. Lo que ocurre es que casi nunca, o prácticamente, no superaron, digamos, lo que podríamos llamar una fase de experimentación. Es decir, no han llegado, y esto hay que reconocerlo, todo ese conocimiento e investigación de los últimos 20 años en la computación informática aplicada a educación no ha pasado más allá de proyectos de investigación. Es decir, se han quedado, pues eso, en propuestas, pero en las escuelas, en el sistema escolar, son desconocidas. Y mucho menos en nuestra enseñanza universitaria. Es decir, no hemos conocido, digamos, en absoluto estas producciones, ¿no? Es decir, les faltó siempre esta capacidad de transferencia y difusión social en el sistema educativo. Entonces, por eso digo que las promesas son muchas, y entre ellas está el concepto de estas herramientas de IA aplicadas a la educación van a permitir personalizar el aprendizaje.
Cuando hablo de personalizar, este es también un viejo, un veterano principio de la educación, es decir, de que la enseñanza que demos se adecue a las características de las personas, y si pueden ser personalizadas esas características, o sea, la enseñanza que hagamos, las adecuemos, como digo, las personalicemos a las características individuales o grupales de las personas. Entonces, insisto, una vieja aspiración educativa de toda la vida, ¿no? Y es una recomendación didáctica de siempre. Lo que ocurre es que cuando tenemos a 50, 60, 100 estudiantes, pues personalizar individualmente eso es casi inviable, ¿no? Por eso estas máquinas o aplicaciones podrían, insisto, ayudar a hacerlo. Eso, la promesa es que, bueno, no solo personalizo a través de las pantallas y con el software adecuado el tipo de contenido o tareas o actividades de aprendizaje que tiene que cursar cada estudiante en función de sus características, sino puede haber un feedback tutorial, una tutorización también individualizada. Y esto es muy interesante y es también una vieja aspiración de las teorías educativas, ¿no? Este feedback, esta retroalimentación permanente, no solo con una calificación, que es lo que hacemos a través de exámenes o poner notas de trabajo, sino una tutorización más detallada de los productos que generan los estudiantes y dar recomendaciones de cómo mejorarlo. Bueno, pues esto, en principio, la promesa es que se puede automatizar adecuadamente las interfaces adaptativas y, lógicamente, la otra promesa es que, sobre todo la IA generativa, va a ser un instrumento, una plataforma de apoyo a que el alumnado, de modo autónomo, pueda mejorar o elaborar sus tareas de aprendizaje o de investigación. Estas son las promesas. Yo no voy ahora a detenerme más. Lo mismo hay muchas promesas, no solo para estudiantes, sino también para profesorado, para nosotros, el PDI, ¿no? Que es, hay herramientas, y esto sí ya existe, y también está en contextos, digamos, de experimentación, pero bueno, ya en estos últimos 5 o 6 años ya se está hablando bastante de ello, es de herramientas de IA o de software informático que permite estar de modo constante chequeando las huellas, por decirlo de un modo, las huellas que va dejando un estudiante y grupo de estudiantes en un entorno o aula virtual. Es decir, todo eso es información, son bits, son datos que adecuadamente tratados pueden dar perfiles de comportamiento discente, comportamiento de aprendizaje de un alumno ante un curso determinado. Y esa información puede ser muy interesante y valiosa dada al profesor. Y entonces el profesor o profesora puede ver en tiempo real o en función de las analíticas que vaya realizando, pues la implicación, como digo, la conducta que tiene un estudiante dentro de un aula virtual e incluso eso comparado con bases de datos que ya tenga el software de comportamientos anteriores o modelos de conducta de aprendizaje, pues puede dar orientaciones de cómo debe dársele feedback o tutorización a este estudiante para que se implique y desarrolle adecuadamente ese curso. Eso llevado a las organizaciones nos llevaría a hablar de las analíticas académicas, no solo de aprendizaje, que se focalizan en conductas de individuos, de alumnos, en aulas virtuales, en cursos específicos, sino el big data que se genera dentro de una institución. Piensen todo el big data que se genera en el campus virtual de nuestra universidad, de la UL, por parte de todo el alumnado, por parte de todo el profesorado. Todo eso es una maraña ingente de millones de datos. Todo eso tratado adecuadamente nos puede dar pistas predictivas de comportamiento discente y docente, lógicamente. Bueno, automatización de tareas repetitivas, apoyo a profesorado para elaborar sus diseños o planificaciones didácticas, la evaluación automatizada. Hay ahí también un conjunto de grandes promesas a través de aplicaciones de la IA que
supuestamente ayudarán a que los profesores y profesoras enseñemos y evaluemos mejor. Lo que ocurre, y estamos en 2024, que también, de forma paralela a las promesas, han surgido y surgen, y todos estamos preocupados por esto de la inteligencia artificial en la enseñanza universitaria, ¿no? Y hay unos miedos y en consecuencia, unas ciertas resistencias por parte de los docentes que están ahí y hay que atenderlo o hay que ponerlas sobre la mesa y debatirlas, ¿no? Debatirlas al menos. Y una de ellas, y un posible peligro o temor, es el del plagio de los trabajos de los estudiantes, ¿no? Que nos entreguen los estudiantes. A ver, el tema del plagio, yo, si quieren, lo entramos a discutir después, pero yo no estaría excesivamente preocupado con el tema del plagio. Yo sé que es uno de los riesgos que más salen en los debates entre los profesores. A ver, en primer lugar, el plagio siempre ha existido y siempre existirá, en el sentido de que es inevitable que cualquier estudiante intente ofrecer el producto que demanda un profesor, no construido por sí mismo, por el propio estudiante, sino derivado, copiado, o como vieran, de otras personas o otros sujetos. A ver, plagio yo lo hacía, lo confieso, y creo que a lo mejor muchos de ustedes también, yo lo hacía de adolescente. Yo, lo que ocurre es que en aquella época no había ordenadores, no había internet, no había IA, pero sí había bibliotecas. Y entonces yo me iba a la biblioteca, me encargaban del trabajo y me ponía a copiar de lo que decían distintos libros, de forma manuscrita, pero hacía plagio, de algún modo. Luego, cuando aparecen ya la internet, el plagio se transformó, transforman las formas y procesos de hacer el plagio. Y entonces, claro, mucho alumnado, tú le planteabas una tarea y este alumnado lo copiaba, digamos, ese conocimiento, contenido, lo que fuera, lo copiaba a través de búsquedas que hacía en internet, de blogs, de sitios web, de documentos digitalizados que hubiera. Y ahora, pues, el plagio adoptará el formato de hacerle una pregunta a una inteligencia artificial generativa y le da la respuesta. Por tanto, en primer lugar, yo creo que hay que ser consciente de que este fenómeno de que cualquier estudiante o grupo de estudiantes intenten no generar por sí mismos la respuesta a un o el producto que se les pide, que es lo que realmente provoca aprendizaje. El aprendizaje consiste básicamente en que se activen una serie de operaciones intelectuales, mentales, y eso se materializa en un producto que tiene que elaborar un estudiante. Bueno, pues lo que tendremos que plantearnos, ya lo hablaré ahora un poquito más adelante, de pedirles tareas de aprendizaje a los estudiantes que no consistan en la mera reproducción de información. Si le pedimos esto, evidentemente el plagio va a ser inevitable. Pero si le pedimos otro tipo de tareas intelectuales, cognitivas, distintas, más de análisis, etcétera, etcétera, a lo mejor el plagio con las IA no es tan abundante. Lo hablamos ahora. Otro miedo o temor es el ser sustituido, que las IA, tarde o temprano, sustituirán a los docentes, ¿no? Yo insisto, estoy asistiendo a congresos, estoy leyendo todo lo que puedo de lo que se publica, converso con colegas sobre este campo y nadie a corto, menos a corto, ni medio plazo, tiene miedo a esto. Estas máquinas todavía no van a sustituir a los humanos en nuestras funciones docentes. En ese sentido, yo recomendaría tranquilidad, que no va a ocurrir. Lo que sí puede ocurrir y empieza a ocurrir, pero es otro problema, no es sustitución, es que ciertas empresas privadas dedicadas a ofertar formación, y no nombro ninguna, quieran y empiecen, como digo, a reducir el número de humanos que contrata para dar su formación. Esto sí está empezando a ocurrir. Y evidentemente la tecnología puede, como decía antes, automatizar
procesos o tareas de equipo docente, donde a lo mejor con menos humanos se dan cursos online, etcétera, etcétera. Pero esto ya es entrar en un problema de qué calidad formativa, educativa, didáctica tienen esos cursos, digamos, ofertados en masa, y reproductivos y repetitivos, pero eso es otro problema. Pero yo, para tranquilizar, yo creo que al menos en las universidades públicas la IA no va a sustituir a los docentes. Debieran ser un apoyo, evidentemente, a las tareas docentes y, lógicamente, de aprendizaje. Y, lógicamente, hay otro temor que también se oye y se conversa en los pasillos, es que no solo la IA, sino la entrada masiva de la tecnología en la enseñanza universitaria, pues que va a provocar o puede provocar una reducción de la pérdida del contacto humano y de la interacción social entre estudiantes y profesores. Bueno, a mí no me preocupa que se reduzca la cantidad de presencialidad actual, la totalidad de presencialidad. Es más, yo soy un defensor de que debe reducirse la cantidad de tiempo que los estudiantes universitarios deben pasar en espacios físicos y dar mayor autonomía de trabajo y de aprendizaje a través de espacios virtuales. Lo que no defiendo, que nadie lo entienda mal, es la sustitución de lo virtual por lo presencial en absoluto. Simplemente lo único que digo es que vayamos hacia modelos híbridos o semipresenciales de docencia universitaria, donde se combine, se equilibre y no haya una presencialidad total como era en el siglo XIX. Es que no tiene sentido. Nuestra sociedad actual, nuestra forma de vida es híbrida. Por tanto, entiendo, entiendo que la docencia universitaria no puede dar la espalda a esa realidad y tiene que integrar unas cosas y otras. Pero este es motivo de otra charla que a lo mejor otro día tenemos. Bueno, vamos a ir aterrizando. Vamos a eso, a pensar, bueno, ¿y qué hacemos ahora desde el aula? Bueno, quien lo dice desde la Universidad de La Laguna lo dice desde cualquier universidad. Yo creo que todas las universidades del planeta en estos momentos nos estamos planteando o debemos plantearnos preguntas similares. A ver, la primera. A ver, la IA tiene esos peligros de plagio, de etcétera, etcétera, y demás. Y claro, algunas instituciones educativas, formativas, se han planteado, bueno, pues ante esos peligros o riesgos vamos a prohibir el uso de la IA. Por tanto, esta es la primera pregunta. ¿Qué hacemos en la docencia actual de la Universidad de La Laguna? ¿Establecemos normas para evitar, prohibir el uso de la IA para que no nos copien los estudiantes? ¿O al contrario, potenciamos, impulsamos, animamos a nuestros estudiantes a utilizar la IA para su propio aprendizaje? Yo les adelanto mi respuesta. Soy partidario de esto último. Yo soy un firme defensor, como siempre, del uso de la tecnología en la educación y ahora en particular de vamos a sacarle partido pedagógico a la inteligencia artificial para nuestra enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. Lo que ocurre es que decir esto así es fácil, ¿no? Hay que seguir haciéndose más preguntas. Bueno, pues está claro, es evidente que la tecnología en general y en particular la IA está alterando el tipo de tareas que hay que plantear a los estudiantes, los productos que deben hacer, y por tanto, esto supone un, no sé si cuestionamiento, pero sí alteración, como digo, de lo que es la evaluación. Es decir, habrá que plantearse, por tanto, como pregunta, ¿qué nuevos reglamentos o directrices evaluativas debemos tener en nuestra universidad? Porque, como decía antes, el plagio va a ser inevitable, siempre ha existido y probablemente aumente con la IA si no alteramos la metodología de enseñanza y el tipo de productos de aprendizaje que planteamos a los estudiantes. Por tanto, hay que plantearse cuestiones éticas y sobre todo eso, como digo, vinculadas con la educación, y tenemos que dar un mensaje a los estudiantes y a los propios profesores, ¿eh? Porque inevitablemente somos personas que a lo mejor también caemos, cometemos plagio cuando queremos hacer publicaciones académicas. Pero aquí está el debate, es un debate ético, de cuando un universitario, sea estudiante o sea profesor,
puede utilizar los productos generados por una IA y hacerlos pasar como propios. Pero bueno, aquí es una cuestión de principios éticos que yo creo que tenemos que cultivar como universitarios del siglo XXI, ¿no? Otro problema a plantearnos es, bueno, ¿y cómo protegemos los datos individuales, las huellas, que decía yo, los que vamos dejando estudiantes y profesores cuando utilizamos toda la tecnología, la IA, los campus virtuales? Todavía hay un conjunto de datos, como digo, que tratados informáticamente dan información privada sobre cada uno de nosotros. Por tanto, hay que hablar de regulaciones para la protección de datos personales cuando trabajamos o con sistemas informáticos y con IAS en particular. Yo creo que otra pregunta importante, que ya que estamos en una actividad esta de AcompañaTIC, impulsada por la UDV, la Unidad de Docencia Virtual, es que el campus virtual, la UDV, empiece a plantearse, bueno, tenemos ahí una plataforma para hacer formación virtual que se llama Moodle, y Moodle funciona con plugins, con pequeñitos software que se le incorporan y demás. Bueno, pues, ¿qué tipo de aplicaciones específicas de la IA se añaden al Moodle? Que sean útiles. Claro, eso tiene no solo problema técnico de cómo insertar y que haya aplicaciones, plugins adecuados en el Moodle, sino también un coste económico, ¿no?, para la universidad, y tiene que tener también criterios pedagógicos de para qué sirven este tipo de aplicaciones y se incorporan esas y no otras. Bueno, pero yo creo que esto es inevitable que nos lo planteemos, de cómo enriquecer las plataformas de aulas virtuales Moodle con herramientas específicas de inteligencia artificial, que habrá que hacerlo, ¿eh? Que habrá que hacerlo. Otra pregunta que también importantísima, ¿no?, me parece a mí, que va más allá de lo tecnológico y pedagógico, que es el tema de igualdad de oportunidades de uso de la inteligencia artificial para todos nuestros estudiantes. Yo les decía antes, e insistí, que las IA en el fondo esconden una batalla económica de empresas, de industrias privadas. Por tanto, no es lo mismo el uso de aplicaciones generativas. El ChatGPT, por ejemplo, tiene la versión de pago y la versión gratuita, y así todas las demás, y ya no digo las herramientas específicas, pues habrá estudiantes de nuestra universidad que tengan la posibilidad de pagar por esos productos técnicos de mayor calidad en inteligencia artificial frente a otro alumnado que no puede pagar. Por tanto, ¿cómo compensamos esas desigualdades? ¿Qué tipo de equidad o igualdad de oportunidades de acceso y uso de la IA de calidad damos a nuestros estudiantes? Pues tarde o temprano habrá que plantearlo institucionalmente en nuestra universidad. Y dejo una última pregunta que creo que es, y es con la que voy acabando, que es la que yo puedo dar algo de respuesta, que es entrar en la pregunta de, bueno, tenemos las herramientas de inteligencia artificial, sobre todo las de tipo generativo conversacional, y cómo las podemos integrar y usar didácticamente en nuestras asignaturas. Esta es la pregunta al final, o definitiva, que cualquier docente nos planteamos. ¿Cómo utilizar y sacarle partido a eso? Bueno, insisto, les decía al principio, no tengo respuestas, ni yo ni nadie. Estamos todavía ahí de ensayo y error, por decirlo de algún modo. Lo que sí les puedo contar es mi experiencia, y mi experiencia se basa en un proyecto de innovación educativa que presentamos precisamente el curso pasado, el año pasado, que, bueno, ahí tienen la captura de pantalla del proyecto de innovación, que era eso, de experimentar en nuestras asignaturas modelos de enseñanza híbrida y flexible, algo que llevamos haciendo ya desde hace varios años, que tenemos ahí un recorrido importante, pero que ya el año pasado, y lo estamos aplicando este año, añadimos apoyadas en herramientas de inteligencia artificial. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo ahora, en este cuatrimestre? Bueno, pues hemos ideado, sobre todo para que el alumnado utilice las herramientas generativas, de IA generativa, conversacionales, hemos ideado, digamos, una propuesta didáctica que consiste en el desarrollo de estas cinco tareas. En primer lugar, nosotros como docentes, el profesor, las nombro rápidamente, plantea
un acareo, el alumnado, un reto que le hacemos al estudiante, donde él tiene que construir, elaborar un producto intelectual, lógicamente. La segunda fase del proceso es que el alumnado aprenda a construir las preguntas a la IA, a hacer el prompt, a dar las instrucciones para obtener respuesta a ese producto o tarea que se le pide, y por tanto que haya una primera tarea de aprendizaje que consiste en construir, de que el alumno aprenda, a, como digo, a formular las preguntas o indicaciones o instrucciones a la máquina para que ésta le devuelva un producto con ciertas características. Pero no nos quedamos ahí. Hacerlo solo con una IA sería tener una visión estrecha. La siguiente fase consiste en que le pedimos y le reclamamos a los estudiantes que apliquen esa instrucción, ese prompt, en distintas IA. Porque vamos a partir de, y es un mensaje que les queremos dar a los estudiantes, no se confíen, no se fíen de lo que les diga una IA generativa porque comete errores. Por tanto, vamos a pedirles que lo apliquen en distintas IAs. Evidentemente, la siguiente fase o paso es, bueno, pues tú o estudiante o grupo de estudiantes, compara las respuestas dadas por las IAs para que veas que no todas actúan del mismo modo ante la tarea que le propusiste. Y además, hace un análisis crítico entre esas respuestas. Y finalmente es la última tarea es que ese alumno o grupo de estudiantes construyan, relaboren, ya con sus palabras, con su discurso propio, hagan ese esfuerzo cognitivo que les hablaba antes, de dar la respuesta a la tarea planteada por el profesor. Entonces, como pueden ver, en ese proceso, la máquina es un intermediario donde hay que saber dialogar, interaccionar con la misma, pero al final lo que pretendemos es que sean los estudiantes quienes construyan las respuestas a las tareas planteadas. Bueno, esto, por poner un ejemplo, como les digo, lo estamos experimentando, probando este modelo didáctico, digamos, general en varias asignaturas, pero el ejemplo que les pongo ahí, una concreta que, insisto, estamos en ella, estamos en este segundo cuatrimestre haciéndolo, ¿no? El grado de maestro de primaria, una asignatura que se llama así, TIC en educación. Y entre se trabaja por proyectos, y uno de los proyectos, no el único, es que toda la clase tiene, entre toda la clase, tiene que construir un manual teórico de los contenidos o los conceptos clave de la asignatura, ¿no? Y esto lo elaboran, lo tienen que construir los estudiantes. Yo no les doy un manual, sino planteo evidentemente los temas que hay que abordar, esto ellos no lo pueden saber, ¿no? Y se forman grupos de trabajo donde cada grupo aborda el estudio de uno de los temas. Y luego se comparte entre toda la clase y luego, cuando todos esos temas están elaborados y compartidos, pues se construye libro electrónico, manual, teórico de la asignatura. Entonces, en la primera fase, donde cada pequeño grupo de estudiantes tiene que construir, digamos, el desarrollo teórico del tema que les toque, aplicamos ese proceso didáctico que yo les planteé antes. Y tienen que trabajar, y les impulsamos y les animamos, con tres herramientas, podrían ser otras, pero hemos considerado estas tres IA generativas, que son Perplexity, ChatGPT y Gemini. Y bueno, les damos las instrucciones adecuadas de lo que deben hacer. Ellos tienen que, ponemos un ejemplo, ellos tienen que construir el prompt, aplicarlo, pero le damos la instrucción o el esquema del producto final que nos tiene que entregar de ese tema. Esta es una captura de pantalla de un trabajo hecho por un grupo de estudiantes sobre uno de los temas, y ahí pues aparece, pues como pueden ver, los prompts que han creado, han escrito cada ese grupo para preguntárselo a cada máquina, las respuestas, les pedimos que nos den las respuestas que le ha dado las máquinas, que nos pongan la comparación y el análisis que han hecho de las mismas, y lógicamente en ese trabajo final que nos entregan tiene que haber conclusiones, reflexiones, reelaboración personal, humana,
humana del grupo sobre ese tema. Bueno, a partir de eso combinado con el resto de grupos, cada equipo tiene que construir, digamos, el manual con todos los temas. Estos son capturas de ejemplos de manuales hechos pues hace 2 semanas, o sea, nos los están entregando hace 2 semanas, ahora están trabajando en otro proyecto. En definitiva, y con esto concluyo, nosotros hemos ideado, estamos probando, experimentando un modelo didáctico de uso crítico de la IA, en este caso generativa, que puede ser aplicado a cualquier asignatura, a cualquier titulación, por cualquiera de ustedes. Lo único que habría que tener en cuenta es un poco, como les planteé antes, el protocolo de actuación didáctica y que hay unas fases de ese proceso que habría que implementar, poner en práctica por parte del profesor o grupo de profesores que quieran, como digo, desarrollar en los estudiantes aprendizajes críticos de uso de la IA generativa, que son estas 5 pasos o etapas, que es que los alumnos aprendan a hacer interrogaciones, preguntas, crear prompts a las máquinas, o sea, la fase de aprender a interrogar por parte del estudiante, a la vez la fase de que el estudiante, con la respuesta que le dé la IA, tiene que establecer un diálogo crítico con la misma, es decir, aprender que sobre la respuesta inicial que da la máquina, le vuelva a formular nuevas indicaciones para que la máquina vaya, digamos, aterrizando y vaya dando respuestas satisfactorias. Por tanto, tiene que el alumnado aprender a dialogar críticamente con la IA. En tercer lugar, el alumnado no debe fiarse, no debe confiar, no debe tener una fe ciega en la respuesta de la IA, sino que tiene que comprobar si los datos aportados en las respuestas por la máquina son verídicos. Como les dije antes, las IA inventan respuestas, tienen alucinaciones, ¿no? Es decir, formalmente dan respuestas que son racionales o aparentemente racionales, pero los datos que emplea se los inventa. Y yo esto, vamos, lo he comprobado en gran cantidad de ocasiones, por tanto, pidámosle a los estudiantes también que comprueben los datos, bibliografía, fechas, autores, fenómeno que sea, que lo comprueben ya haciendo búsquedas en la red internet. Hay que pedirles, lógicamente, como cuarto paso de este modelo de uso didáctico crítico de la IA, pedirles que los estudiantes, a partir de las respuestas de las máquinas, reelaboren, construyan con sus palabras, con su discurso, la respuesta a la tarea demandada. Y, lógicamente, hay que pedirles, finalmente, una reflexión, unas conclusiones en función de lo que ha aprendido el propio estudiante sobre esa experiencia, sobre las potencialidades y limitaciones de las IA, cuál es mejor, lo que sea. Sobre eso, sacar reflexiones. Y nada, concluyo. Muchas expectativas, muchas promesas. Yo, como pedagogo, que ya soy veterano, llevo 40 años, cumplo ahora 40 años en la Universidad de La Laguna y he visto pasar mucha tecnología. Yo empecé a dar clase antes de que existieran las computadoras personales, los PCs. Luego vi la llegada de Internet, de las redes sociales, los blogs, bueno, ahora de la IA. Entonces, yo he visto a lo largo de este tiempo que las tecnologías avanzan, se innovan, crecen, evolucionan de un modo muy rápido, pero en el fondo la pedagogía que hacemos en las prácticas de nuestra enseñanza siguen siendo muy parecidas a las de hace 40 años, ¿no? Y entonces hemos de ser conscientes que por mucha tecnología innovadora, por mucha herramienta IA súper potente que incorporemos a la universidad, pues seguramente los cambios pedagógicos van a ser mucho más lentos de lo deseable. Es inevitable. Pertenece la pedagogía, las prácticas docentes, pertenece al ámbito eso de la experiencia humana y de las creencias y concepciones, y eso cambiarlos es muy lento, muy lento. Y lo dejo ahí. Lo dejo ahí porque si no, nada, simplemente cito, hay publicaciones en estos momentos que pueden acceder a ellas fácilmente en buscador, en Google, etcétera. La CRUE
la Conferencia de Rectores de España acaba de publicar este librito, Inteligencia Artificial Generativa en Docencia Universitaria, no da respuestas, es genérico. Es interesante este otro libro publicado en la editorial Octaedro, que sí, yo recomendaría leerlo y además es de acceso libre, ChatGPT y la educación universitaria, puede ser interesante. La UNESCO está sacando desde hace ya más de un año distintos documentos. Aquí pongo dos, insisto, sobre muchos de los que hay y son, insisto, fácilmente localizables y de acceso libre en la red, Inteligencia Artificial y Educación, el otro ChatGPT, Inteligencia Artificial en Educación Superior. Y acabo por recomendar, con recomendaciones, la UNED y otras universidades también, ¿no?, están publicando, digamos, guías, recomendaciones muy prácticas, muy concretas para el profesorado y alumnado de usar la IA, sobre todo la generativa, ¿no? Y entonces, pues, recomiendo estas publicaciones de la UNED, ¿no?, guía para integrar las tecnologías basadas en inteligencia artificial en procesos de enseñanza y aprendizaje, que tiene dos versiones. Una versión de esa guía para profesores y otra para estudiantes. Y yo creo que ahí hay recomendaciones prácticas que sugiero y recomiendo. Y nada más, creo que he hablado un poquito más de 45 minutos, pero yo creo que podemos tener tiempito para algún comentario, pregunta y demás. Pues, Alicia, cuando usted o ustedes me digan. Buenos días, muchísimas gracias, Manuel, por tu exposición. Me ha gustado un montón y, de hecho, he puesto en el chat, te lo pregunto a ti por aquello de que no sea plagio, si nos puedes facilitar las diapositivas que tienen información muy, muy interesante, ¿no? Y de, yo normalmente, fíjate, esa no te gusta. Las diapositivas por una razón, porque como ha sido grabado. Vale, o la grabación, sí, vale lo mismo. No solo tienes sí. Las diapositivas, sino tienes el acompañamiento de la explicación oral por mi parte. Sí, bueno, pues casi mejor la grabación. Claro, entonces. Es que es lo bueno, que yo te he seguido atentamente y simplemente por si yo soy profesora de Derecho, ¿no? Entonces, pues me han llamado la atención a lo mejor algunos aspectos como el tema del plagio, que efectivamente nos preocupa y nos preocupa porque normalmente esos trabajos, sobre todo cuando se suben a repositorios institucionales, pues llevan el nombre del profesor al lado, ¿no? El plagio. Es verdad que puede ser un asunto doméstico y típico de la edad, pero también puede, y ha ocurrido, ¿no?, convertirse en un asunto de más trascendencia y que incluso pueda llegar a tribunales, como ha ocurrido en la propia universidad, ¿no? Entonces, bueno, simplemente dejarlo apuntado. A mí me interesaba sobre todo el tema que apuntabas relativo a pues esa posible desigualdad que haya en el acceso a estas herramientas nuevas de inteligencia artificial, que efectivamente tiene que ver con la mercantilización, ¿no?, y el poder empresarial por dominar este tipo de plataformas. Y de cara a los alumnos, bueno, se me ocurría, aunque esto, claro, a lo mejor habría que revisarlo, ¿no? La universidad tiene unas bases de datos muy potentes y muy costosas, algunas de ellas, ¿no? Y la mayoría son de inteligencia artificial, aunque sean simplemente repositorios, ¿no? Pues pienso las de derecho, pero nosotros tenemos capacidad de encontrar sentencias en un mare magnum de cientos de miles de sentencias en un segundo o en dos, ¿no? Eso no deja de ser inteligencia artificial y, bueno, yo creo que ahí cualquier universidad que se precie, y por supuesto la Universidad de La Laguna, debería gastarse las perras en alguna de estos mecanismos para que los alumnos, a través de su ALU y de, bueno, pues de las herramientas a que les da derecho su matrícula en la universidad, también pudiesen beneficiarse de alguna de estas herramientas que, como tú bien dices, pues están todavía por explorar, pero yo creo que en principio son neutras como todo, ¿no? No son ni buenas ni malas, sino según el uso que se le dé, pues pueden ser maravillosas o pueden realmente ser desastrosas y de ahí supongo que depende la labor también de cada profesor. Bueno, solo eso, que me estoy alargando un poco. Solo era esas dos observaciones. Gracias. Muchas gracias, Lucía. A ver, dos cosas. Sacaste el tema del plagio y, como ves, en la propuesta de cómo lo usamos didácticamente nosotros, pues es que les decimos haz plagio, en el sentido, haz estas preguntas y entréganos también lo que te dicen. Copia y pega lo que te dicen las máquinas, las IAs, pero les pedimos más cosas. Yo creo que la lucha contra el plagio es eso, que les planteemos retos, tareas
y que nos entreguen productos a los estudiantes que no consistan solamente en una información que pueden obtener de forma directa sobre la ChatGPT, Gemini o lo que sea. Y con relación, y yo creo que es un problema importantísimo, al tema del acceso a bases de datos automatizadas, sea en derecho o sea en medicina, en el campo que sea, ¿no? Ya herramientas hay muy potentes y necesarias, pues tiene que ver eso con la capacidad de inversión de una universidad o del conjunto de universidades españolas. Del mismo modo que se están llegando a acuerdos con empresas editoriales para acceso, digamos, a publicaciones académicas, etcétera, pues tarde o temprano habrá que llegar también a acuerdos con empresas tecnológicas para el acceso y utilización de estas herramientas inteligentes, ¿no? Pero bueno, esto ya supera lo estrictamente pedagógico y es entrar ya en política institucional y sobre todo de capacidad de inversión económica. Pero es inevitable, entiendo yo que la IA es una herramienta intelectual de primer orden y nosotros como universitarios con lo que trabajamos es con el intelecto. Por tanto, una institución de educación superior tiene que facilitar a todos sus agentes educativos, docentes, investigadores, alumnado, la posibilidad de utilizar de forma equitativa y plena y gratuita estas herramientas intelectuales. Hola, Agustín. Hola, Manolo. Me alegra verte y siempre oírte, ¿no? Bueno, primero que gracias por la charlita. A ver, yo intuitivamente, como siempre haciendo cosas raras con la tecnología y la educación, pues antes de la inteligencia artificial ya a mí me preocupaba lo de las búsquedas en Internet, en Google, a lo bestia, para casi cualquier cosa, ¿no? Algo que había comprobado en clase, ¿no? Era que directamente no saben buscar, es decir, no saben formular la pregunta. Con la inteligencia artificial pasamos de la pregunta al prompt, ¿no? O sea, ¿a qué le preguntas? Cuanto mejor elaborada esté tu pregunta, que casi podría ser una pregunta de investigación en algunas ocasiones, mejor será o podría ser la respuesta. Y se me ocurrió, lo comparto, y tú tienes más experiencia y me puedes decir si estás haciendo un disparate o no, pero se parece un poquito a lo que acabas de presentar, ¿no? Totalmente. Se parece totalmente. Sí, es que claro, es lo mismo que planteaba con los buscadores, solo que ahora con la inteligencia artificial. Entonces, con la inteligencia artificial lo que hice fue una exportación de aquello, ¿vale? Y entonces lo que le digo es, el ejercicio que tienen que hacer es sobre un tema concreto, ¿no? Que ellos tienen que escribir un ensayo. Ustedes tienen que elaborar al menos 10 preguntas consecutivas, ¿no? A la IA que elijan, ¿no? Es decir, hacen una pregunta, tendrá una respuesta, tienen que, a partir de esa respuesta, mejorar la pregunta, ¿no? Y así consecutivamente, ¿no? Previo tienen que haberse leído algún artículo para poder hacer la primera pregunta. Bueno, en lo que me tienen que entregar de ese ejercicio es el conjunto de preguntas, el conjunto de respuestas y 700 palabras máximo, ¿no? De síntesis de aquellas respuestas, ¿vale? El paso siguiente, porque eso es para que tengan que pensar y razonar las respuestas que da la IA, ¿no? Y el paso siguiente es comprobar la información. Es decir, triangula la información que te da la IA, comprueba que si te pone autores, esos autores existen, y mira el artículo, ¿no? Hay muchas veces que la IA se inventa las cosas, ¿no? Sobre todo cuando tiene que tirar de autores. Y bueno, lo puse como lo hice este año por primera vez, lo puse como prueba no evaluable, ¿no? Voluntaria, ¿no? Y lo han hecho 5 o 6, no lo han hecho más, ¿eh? Claro. Porque ya les estás pidiendo no corta y pega, sino corta, pega y piensa, ¿no? Pero bueno. Y el paso siguiente, que todavía no lo he dado, incluye las referencias de la IA, ¿no? Como parte de tu webgrafía o bibliografía del ensayo, ¿no?
¿vale? Y cítalo por formato APA. Esto es más pedagógico que otra cosa. Eso es, esto es solo para decirle, tienes una fuente más, ¿no? Pero esa fuente también tiene que ser citada. Yo que estoy un poco sensible con lo del plagio, ¿no? Entonces, digo, nada, era por compartir la experiencia y que me dijeras qué te parece, ¿no? También, ¿no? Sí, en el fondo, quizás de una forma más intuitiva por tu parte, ¿no? Sí, sí, totalmente. En el fondo es los cinco pasos que yo he puesto antes, ¿no? Se puede aplicar con cualquier otra tecnología, o sea, o con la bibliografía en papel. O sea, yo lo que les he planteado es un modelo didáctico que se materializa con herramientas de inteligencia artificial, con buscadores de internet o en bibliotecas. Es lo mismo, es decir, que el alumno aprenda a interrogar, es decir, a plantearse preguntas, en este caso con a la máquina. Dos, que entre en diálogo crítico con la máquina, que vaya matizando, dándole me gusta la respuesta, no me gusta, cambia eso. Entra en diálogo crítico. Quien dice la máquina, antes decíamos con un libro. Es que el modelo didáctico es, independientemente de la tecnología o de la fuente tecnológica de interacción con el conocimiento. Pero aquí es un proceso, eso, interrogar, diálogo crítico con lo que dice la máquina, comprobar, verificar las respuestas que da, y por tanto ya es otro esfuerzo intelectual y tarea importante, reelaborar y construir con palabras propias la tarea que se le ha pedido por parte del docente y, lógicamente, siempre una reflexión, unas conclusiones, etcétera, etcétera. Yo únicamente te diría que no plantees esto como una tarea voluntaria al alumnado, porque siempre todo lo voluntario va a ser lo que te ha pasado, 4 o 5 personas quieren. Los estudiantes, y hemos sido nosotros, en primer lugar estudiantes, siempre, cuando vamos a una asignatura, además de aprender o no, es aprobar sobre todo. Por tanto, es ¿qué tengo que hacer para aprobar? Cuando el alumnado tiene eso claro, pues además si aprendemos, pues mucho mejor. Por tanto, nosotros no lo planteamos voluntariamente, ¿no? Sino que si antes, digo antes hace 5 años o 10 años atrás, pedíamos que nos hicieran trabajos en pequeño grupo sobre cierto tema, ahora les decimos, hagan esos trabajos en pequeño grupo, pero ya van a utilizar la IA, eso es indudable. Porque son herramientas intelectuales propias de esta tercera década del siglo XXI. Y sobre todo lo van a ser para el futuro. Por tanto, hay que practicar y tener la experiencia y desarrollar las habilidades o competencias de uso crítico de esas IA, porque se lo van a pedir en el futuro profesional. Gracias, Manolo. Hola, Manolo, gracias por tu charla. Yo tengo aquí 4 cosas. La IA es inevitable. O sea, esto es como despegar es opcional, aterrizar es obligatorio. Bueno, pues aquí esto es obligatorio. O sea, esto es como cuando apareció el teléfono, cuando apareció Internet o cuando apareció Google, primero. Segundo, creo que tenemos una de las labores ahora es enseñar, aprender, enseñar a buscar y a utilizarlos bien. Igual que había que enseñar a utilizar bien el Google o PubMed en ciencia, o etcétera. Hay que aprender a utilizarlo bien y enseñar a utilizarlo bien. En cuanto a esto de los trabajos grupales, pues de hecho yo lo he utilizado también de una forma similar en el máster de bioética, que uno dice el máster de bioética e inteligencia artificial. Pues sí, en el máster lo que hicimos fue poner un par de casos clínicos, de paso, casos éticos, pedirle a la inteligencia artificial que los resolviera, y el trabajo en grupo era muy rico porque se sorprendieron con lo que decía de bien, pero el objetivo es ver si lo que dice está bien, si lo que dice está completo, si lo que dice está sesgado, si lo que dice. Y para eso requería primero haber trabajado toda la material anterior. O sea que en ese sentido creo que es una utilización fundamental que sea obligatorio utilizarlo y llevarlo y enseñar a aprovechar el rendimiento. En cuanto a obligatorio o no, yo soy muy partidario de la nota por cromos, entonces yo lo que he hecho en muchas asignaturas es que este tipo de actividades son
un punto más o dos puntos más. O sea, no es obligatorio, pero si usted no lo quiere hacer, no lo haga, pero si lo hace, eso tiene una repercusión en la calificación, que es un paso intermedio entre hacerlo voluntario y que sea obligatorio para todos. Porque, y este es el tercer punto, cualquier innovación en este sentido lleva muchísimo más trabajo para el docente y para el estudiante. Para el estudiante, porque no es aprenderse de memoria un examen y hacer un examen tipo test, y para el profesor, porque tiene que revisar críticamente los trabajos de lo que ha hecho la IA, de lo que ha hecho los alumnos. O sea que esto no nos quita trabajo, la IA no nos quita trabajo, nos da mucho más trabajo. Lo que pasa es que nos hace enseñar, me parece, nos hace enseñar mejor. Y en cuanto al plagio, el plagio está ahí desde el principio de los siglos. No te cuento yo nada ahora lo que hay con las publicaciones fraudulentas y las revistas depredadoras y el uso del IA para el plagio, pero yo creo que esto también es una oportunidad docente para enseñar. Si yo a usted le pillo el plagio, está suspendido, sin paliativos, no hay nada más que hablar, y hay que empezar a enseñar qué es plagio y qué no es plagio, qué es utilizar una cosa y qué es otra, pero bueno, plagio está ahí, siempre lo ha estado, va a seguir estándolo, y lo que tenemos que hacer es afrontarlo y sacarlo para adelante también en estas cosas. Fin. Estos eran mis cuatro comentarios después de... menos mal que tengo la grabación de la clase para luego revisarla un poquito más. Nada, totalmente de acuerdo. Más o menos lo que he dicho va en esa línea. El plagio es inevitable, pero hay que desarrollar una ética ante el conocimiento y la construcción, digamos, de un discurso propio y no apropiarnos de lo que digan otros o las máquinas. Bueno, absolutamente de acuerdo, y que el reto, así, el desafío más inmediato es que, como decíamos, capacitemos, formemos a nuestros, desarrollemos competencias, en definitiva, para que nuestros estudiantes sepan utilizar las herramientas tecnológicas, culturales, de la época que les toca vivir y que donde van a desarrollar su futuro profesional. Y en estos momentos, pues ya no solo es aprender a utilizar las bases de datos en Internet propias de cada campo científico, que es una necesidad, ¿no? Sino ya en este caso también tenemos que añadir e incorporar estas herramientas de inteligencia generativa. Pues nada, yo, para ir finalizando, pues nada, agradecerles a todos y a todas la participación en la sesión de hoy, y en especial a Manolo por su sesión, y nos despedimos aquí. Nada, muchísimas gracias por el interés, porque están ustedes colegas, muchos colegas míos de hace muchos años, es un encanto volver a verles. Y nada, que esto a mí me estaba aburriendo, como les dije, cumplo 40 años ahora aquí en la universidad, y me estaba aburriendo ya con el trabajo con la tecnología. Ya había descubierto Internet y la tecnología hacía ya mucho tiempo atrás, y era más de lo mismo. Y esto de la inteligencia artificial, la verdad, es que me está dando nuevas motivaciones, ánimo y ganas para seguir innovando, probando, experimentando. Y ojalá ustedes también lo hagan. Nada más. Muchas gracias.